Tuvieron la oportunidad de ver hace unos minutos a las poderosas en los. Tanto a la Chama como a Natacha. Montaron un show Eusebio. Aquí. Montaron un show, Montilla, y echando. Echando vaina ahí. Echaba vaineo, Montilla, porque movieron las redes, pero. Ah, pero está bien. Nosotros ahora tenemos una parte. Yo me siento bien por eso. Una parte bien interesante. Y es con el joven dirigente Abraham Disla, quien nos viene a hablar sobre su actividad a celebrarse el próximo lunes, el próximo sábado, el 1-1. Saludos, Abraham, cuéntanos sobre esta actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Primero que nada, bendiciones a todos y gracias por la invitación. Primero quiero decir cómo se me ocurrió esta actividad. Como entrenador y también como persona que ha ayudado prácticamente personas de mi comunidad en San Cristóbal, siempre me ha tocado tener muchachos que me dicen, oye, tú no tienes unos tenis por ahí que me pueda dar. Y como tú sabes, yo tengo un size y a mí me llegan gente size 12, me llegan gente size 11 y nunca he tenido esa impotencia de que no puedo darle a todos. Y ahora que estoy en el país, pues entonces decidí a intentar hacer algo que yo pueda entonces cubrir esas cosas. Y dije que de qué manera que haciendo que los mismos jugadores sean los que sean partícipes de eso y hagan eso con ellos. De allá entonces ahí, a hacer ya esta actividad social, hacer también una actividad que sea motivadora a la juventud, en el sentido de que cuando ellos vean un Giancarlos Acosta, un Tongo Corporán, un Jason Valdés, que esté ahí codeado con ellos de tú a tú y le diga, mira, ten ese tema. Jugadores de la élite. Exactamente. Del básquetbol dominicano. Exactamente. Kelvin Peña, que ha sido selección nacional por más de 10 años. Entonces ellos dicen, wow, mira cómo estoy aquí con ellos. Son personas tangibles. O sea, yo puedo hacerlo. O sea, ya yo no tenía. Si ellos llegaron, yo puedo. Exactamente. No tenía un calzado, ahora lo tengo. Y mira de qué manera, o sea, se puede entonces también ver que es algo que yo quería y es pasar hacia adelante lo que es la buena obra. Es decir, yo hago algo por ti, pero tú dices, bueno, qué bien, o sea, es algo bonito, déjame hacer algo por otra persona. O sea, yo tal vez puedo dar tenis a ti, pero tú tal vez puedes dar corbatas a otro, por ejemplo. Entonces esa es la idea principal como cristiano, hacer que ya eso se vuelva algo habitual en el ser humano, en el dominicano. Y en mi caso, que soy de San Cristóbal, pues decidí hacerlo allá. O sea, es un asunto de dar por gracia lo que por gracia has recibido. Pero ¿cómo es el asunto? ¿Se hace un torneo de baloncesto, sí, 1-1? ¿Es como si fuese un premio? ¿Cómo es? No. La naturaleza del evento es dar los tenis. O sea, mi idea era esa. Entonces yo dije, bueno, déjame hacer algo para atraer los jugadores y que sea algo rápido. Un juego 1-1. Que se va a jugar 6 minutos hasta los 16 puntos, donde tú vas a jugar contra otro, jugaste, quedas eliminado. Muerte súbita. Exactamente, pero a la vez son jugadores que tienen un factor común y es que son amigos todos. Son jugadores que yo seleccioné y que son jugadores que se llevan bien. Es decir, que eso va a ser tipo juego de estrella. O sea, tú jugaste, ganaste o perdiste, no importa. Están ahí en chercha. Y los jóvenes que recibieron su tenis van a estar tipo VIP también ahí. O sea, pueden tirarse su foto. Ellos darle sus consejos ahí mismo. O sea, es algo como una actividad social. Y simplemente el 1-1 es una excusa para que el público entonces también se una. O sea, hacer una forma de que, bueno, tú estás viendo a Giancarlo Acosta jugando un 1-1 contra Alejandro Cabrera. Estás viendo a Kelvin Peña, un ex selección nacional, contra un Mellito, que es un futuro selección nacional, por ejemplo. Y la gente de Concho tiene su chispa. Entonces, esa es la idea principal. Okay, viene siendo como una donación, pero también con la actividad. Exacto, incluida la actividad. ¿Qué tan difícil fue para ti convencer a los muchachos de que accionen? Sí, porque en esta actividad, a sabiendas de que esto es una fecha donde se están jugando muchos torneos y justamente los fines de semana. Sí, mira, es algo que yo desde que se me ocurrió. Con el primero que yo hablé fue con Giancarlo Acosta, nos llevamos muy bien desde Los Leones. Al primero que yo le dije, mira, Giancarlo, si tú no te vas para Santiago Rodríguez,
ya tú sabes, y eso era semanal hablando. Aunque y, vi como que lo anunciaron. Sí, él va para Santiago Rodríguez, pero es después, ya es, él se va, eso es como creo que el otro fin de semana. Entonces, iba hablando uno por uno, iba haciendo mi pequeño listado. Ahí ya entonces, mientras uno me iba diciendo, no lo aseguraba, pero sí lo ponía. Ya acercándose a la fecha, había, ahí hubieron jugadores que me dijeron, mira, voy para tal lugar. Un ejemplo es Samuel Lara, Samuel del Millón. Él iba a estar, pero justo esta semana lo contrataron en Inver Puerto Plata. Entonces me dijo, no, no voy a poder. Entonces yo también tenía algunos jugadores en queue, por así decirlo, para que entonces el evento se desarrolle. Pero en general fue una respuesta muy, muy buena, en verdad. Yo hablé con Jason. Yo pensaba que Jason iba a estar allá en Moca, pero dejó el equipo. Inmediatamente se lo dije. El Mellito, que aprovechando que estaba en el país también, eso fue incluso esta semana que a ellos los convencí. Kelvin Peña está aquí entrenando, entonces también le había dicho, ya Leandro también desde antes, Tongo, que es la figura del evento. No, ese es el centro. Exactamente. Ese es el centro. También ellos tienen juego en Jaina, incluso él, el Chino de la Rosa, que también es una figura emergente del baloncesto de San Cristóbal, que jugó muy bien con los Soles de Santo Domingo. Un novato veterano. Exactamente, jugó muy bien. Y son jugadores que dijeron que sí a pesar de sus compromisos. Hay otros jugadores también, como Diego Moquete, Rainer, que dijeron sí, vamos a ir, no voy a poder participar, pero sí vamos a ir, vamos a estar ahí con los jóvenes, vamos a estar aportando. Y aparte de los jugadores, ¿de quién más reciben el apoyo? Me imagino, no sé si el Ministerio de Deportes o ¿Cómo te digo? La alcaldía. Ah, sí, bueno, en cuanto a apoyo, tú dices de ayuda ya. Ajá, para que el evento se dé. Bueno, el principal apoyo de, también que yo acudí, la primera ayuda fue Nelson Guillén, el alcalde de allá, del municipio de San Cristóbal allá. Él inmediatamente me dio la mano, me apoyó. También una persona que de sorpresa me habló, que es Juan Carlos Rodríguez. Él tiene un programa que se llama Diálogo Deportivo y algo más en RNN. Él acudió a mí, me dijo, mira, ten todo esto. Yo me sorprendí. El buen amigo Carlos Rodríguez. Sí, una ayuda increíble. O sea, él se ha mostrado incluso, tiene agua, tiene lo otro. O sea, son personas que me han ayudado mucho así. También Amarante Varela, aspirante al presidente. Yo soy muy amigo de su hijo Carlos Alberto, que es diputado. Inmediatamente le dije la actividad, también dijeron, no, te vamos a ayudar. Porque, es decir, que has recibido el respaldo de... Exactamente, porque hay algo que yo no he publicado y es que los jugadores van a tener un premio monetario. O sea, el ganador va a tener un premio. O sea, se va a ganar entre 50,000 y 40,000 pesos el ganador. El segundo lugar también, van a ver tenis. Pero van a jugar con intensidad los muchachos. Ah, pues entonces eso hace de que haya jugadores probablemente, porque para nadie es un secreto que en todas las disciplinas deportivas siempre hay jugadores destacados, pero que no recibieron la oportunidad, están perdidos en el barrio, quizás se alistan para cuando el evento llegue, y no que ganen, pero por lo menos que den un buen espectáculo. ¿Cómo va a ser ese proceso de la donación? Es decir, ¿cómo...? La logística. La logística para poder donar, es decir, ¿cómo entran los recursos? Si es vía los mismos patrocinadores que... No, el patrocinio me ha llegado con ayuda para lo que es eso de los premios. De los premios, ok. Los árbitros, los uniformes, que todo ha sido carísimo. Ya los uniformes los voy a publicar hoy, pero ya se han colado algunos. Ya hoy lo voy a publicar. Pero en cuanto a lo que es los tenis y eso, ha sido lo más difícil. O sea, yo he estado tocando personas, jugadores, de todo. Yo buscando esos tenis. Buenas condiciones, chequeándolo, lavándolo, ven lo otro, mira, porque va a ser a comunidades bien pobres. Okay. A través de los dirigentes de esas comunidades. Entonces ellos me dan un listado, yo entonces busco, trato de complacer ese listado. Y eso ha sido lo más difícil, en verdad. Yo me mantengo publicando, miren, a los que puedan donar un tenis que no estén utilizando, que esté cogiendo polvo, por ahí hablando popularmente, háganmelo llegar. Hay algunas personas que sí han dicho, sí, ven, yo tengo un tenis, yo he tenido que ir a Villamella, he tenido que ir al Millón, moviéndome yo mismo, que es un gasto bien grande, para ser sincero. ¿Qué otros, vamos a decir, atractivos pudiera tener lo que se den cita el próximo sábado allá al Club Ciro Pérez? Voy a intentar hacer algunas actividades. Estamos haciendo ese programa para incluir actividades, ya sea como para ganarse un tenis, ganarse una media, un par de medias, a través de mi tienda Mundo Basket RD, que
hice, no quise en verdad involucrarme desde un principio, pero los jugadores en los videos empezaron a decir a Brandi Isla y pues eso se ha colado, pero yo no quería en verdad, no sé, tú que me conoces. Si usted está detrás, tú que me conoces, de Mundo Básquet. Bueno, tú que me conoces, no, nunca quise incluso nada de eso. Incluso hay personas que cuando yo le vendía un tenis, yo tengo una persona que es que me hace las ventas. Entonces cuando me veía en persona decía, ay, ¿eres tú el dueño de eso? Y yo, sí, sí, lamentablemente. O sea que no quería, pero lamentablemente ya se está haciendo. Pero ese es el atractivo que quiero hacer. O sea, quiero ver si se hacen alguna donación, premios. Pues así, también las personas, lo ideal es que vaya a ayudar. Son, en verdad, muchas personas, en verdad, yo me he sorprendido de personas de aquí, de los Alcarrizos, gente que son amigos míos, del Jose, que fue un equipo que el primero que yo dirigí profesionalmente. Esa persona me dijeron, mira, vamos para allá, de los Alcarrizos. Y yo dije, concho, o sea, de los Alcarrizos, tú vas para San Cristóbal. O sea, me sentí muy bien. Persona del millón, todo el millón va para allá. O sea, que va a ser algo bien atractivo. El público, en verdad, se va a gozar mucho allá. Montilla, mira cómo son las cosas de la vida. Ajá. Para que usted vea. Nada más no en el periodismo, que hay que hacer polifacético. Miren cómo un dirigente de ligas profesionales y de equipos profesionales que ha tenido la oportunidad de dirigir también a nivel internacional. Fuiste campeón en México, sí, en la, Liga la temporada pasada iniciando este año. También tiene que desarrollar otro tipo de actividades para poder sustentarse. Claro, en toda la vida es así. Por ejemplo, el propio Michael Jordan, un baloncetista y produce ropa deportiva y tiene bienes raíces. Eso, ¿cómo administras tu tiempo? Entre una cosa, entre saber que tienes que dedicar tiempo en establecer, organizar jugadas y también dedicarle tiempo a tu negocio. Es lo más excitante, organizar jugadas. No, mira, eso del negocio yo lo hacía antes de empezar a dirigir. Yo soy graduado de administración de empresas y siempre tuve ese sueño de hacer mi negocio de tenis de básico. O sea, casi todo lo que yo he hecho ha sido alrededor del baloncesto. Y siempre he tenido eso. Además de dirigir, también soy entrenador personal. Como había dicho, un ejemplo, Kelvin Peña está aquí entrenando conmigo ahora mismo. Vino desde Puerto Plata simplemente para eso, para entrenar conmigo. Miguel Evangelista Mutombo está en México, también antes de irse se estuvo preparando conmigo. Brian Martínez, que también está en Panamá ahora jugando, también se estuvieron preparando conmigo. Esas son las facetas mías. ¿Pero qué tipo de entrenamiento? Entrenamientos sí individuales de habilidades, o sea, habilidades, okay, de baloncesto. Okay. No, nada que ver con el preparamiento físico, sino se agregan sus cosas. Por ejemplo, con el pollito ha sido un con todo. O sea, yo lo llevo ahí al gimnasio, hacemos física también. Pero la especialidad principal es esa, lo que es la salud. En un momento, Danilo Núñez estuvo contigo. Sí, empezando con Danilo también, con Tongo, he practicado con Gerardo Suero, Johansi Minaya y varios, Joensi Rivera, el hermano de Carlos Rivera, que también pertenece a los Leones. Y ese ha sido mi proceso y, como te digo, en verdad es muy difícil. A veces yo estoy que alguien me dice, mira, ven a esto, y yo no quiero. Y mi cuerpo tampoco puede, pero yo como que lo hago. Es algo que es parte de mí. Y en cuanto a lo del negocio, yo tengo algunas personas que me ayudan. Por ejemplo, mientras estuve en México, yo le delegué esa función a dos personas que trabajan conmigo y ellos iban haciendo las ventas. Pero ahora fue que me metí en lleno en lo que es las redes sociales. Antes yo lo hacía, era más informal. Mira, ¿qué tan difícil es para ti, que eres bien joven, conseguir y lograr de que jugadores de más edad que tú te respeten? Me quitó la palabra. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo soy dirigente de fútbol americano y eso me cuesta en ocasiones, tú sabes. Yo sé que a ti también, quizás en algún momento. Claro, mira, yo he visto entrenadores de 20 años que le ha pasado situaciones con jugadores. O sea, a este nivel son jugadores grandes, profesionales, son jugadores que tienen igual o más experiencia que tú, que saben igual o más que tú de baloncesto. Entonces, a veces chocan. O sea, como seres humanos y pensadores independientes, muchas veces pasa eso. Eso le ha pasado a toda la persona, a todos los niveles, o sea, a cualquier dirigente. En la NBA eso ha pasado en la LNB aquí, ha pasado en todos lados. Pero lo que un entrenador siempre debe mantener es su altura y su lugar ante todas las situaciones. O sea, cuando tú le enseñas a un jugador
lo que tú en verdad sientes y sabes que estás seguro, el jugador lo adapta. O sea, nunca he tenido problemas que yo haga algo y que los jugadores se queden como que, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, no, yo gracias a Dios siempre me he estado preparando y si hago algo o mando algo es con un concepto y se lo dejo saber y gracias a Dios eso nunca ha sido problema. Ya lo que es disciplinario, eso le ha pasado a todo el mundo sus roces. Pero a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo de que, que el tipo le tiró algo, le gritó en un juego. No, gracias a Dios, nunca ninguno se ha sobrepasado conmigo. Y yo creo que eso va de la mano del respeto. O sea, la forma, David sabe cómo yo soy, de ese respeto que yo le doy a ellos, pues entonces ya eso vuelve para atrás. Y yo creo que esa diferencia ha hecho que a mí nunca, hasta ahora, y espero que nunca hayan pasado algo así. ¿Qué tan gratificante ha sido para ti, Abraham, en algún momento tener que dirigir jugadores que en determinado momento pertenecieron a la selección o que pertenecen a la selección nacional? En el caso de, por ejemplo, tuviste la oportunidad de dirigir por 2 años a Manuel Fortuna, has tenido la oportunidad de dirigir a Juan Guerrero, que tuvo la tuvo el chance de llegar a la selección. Tongo Corporán se ha bailoteado su nombre para la selección. ¿Qué tanto te llena de emociones? Es algo muy bonito, en verdad. O sea, saber que codeas con ese tipo de personas, saber que codeas con el máximo nivel de tu país en cuanto a lo que es selección nacional. Pero para serte sincero, lo que más a mí me llena es saber que un jugador pasó por ti y a partir de ahí o con las enseñanzas tuyas, ese jugador ha evolucionado. O sea, ese jugador ha desarrollado un crecimiento a partir de ti, independientemente de que sea... Hay dos jugadores que, mira, te voy a hacer, y discúlpame, hay dos jugadores que yo puedo decir que desde que lo vi accionando en el 2016, bajo tus riendas, tú siendo un desconocido prácticamente para muchos de nosotros, y ellos también siendo de una manera u otra desconocidos, se mostró un cambio y se ha visto el cambio en ellos, como lo es Tongo Corporán, José Tongo Corporán y Juan Guerrero. Sí, así es. Esos son jugadores que simplemente le faltaba esa rienda, o sea, darle la libertad. Gracias a Dios son jugadores que yo tengo relación con ellos todavía, bueno, tú sabes, pero son prácticamente tus hijos. Sí, pero marcando la línea, o sea, yo no me junto con Tongo en un licor, por así decirlo, independientemente de que yo beba o no beba. O sea, es algo de que mi papá Abraham, nos juntamos, incluso hicimos una sesión de fotos y chelcha, pero algo que ya no pasa, no trasciende lo que es como una amistad muy personal. Es algo que yo me he cuidado mucho con eso. Siempre desde que nos ven, Ñoño me abraza, me agarra las orejas, cosas. O sea, siempre es algo muy bonito con todos los jugadores. Con Leandro Cabrera. Leandro fue un jugador que, lo diré públicamente, yo lo llegué hasta expulsar de las prácticas. Y él lo sabe, siempre. Yo creo que ha sido el jugador más difícil que tú has tenido en tus... No. Empezando, sí. Pero yo hablé, o sea, fueron unos encontronazos que a mí me ayudaron y a él también. Y a partir de ahí, Leandro y yo, o sea, una relación de que mi jefe, hablamos, todo el mundo se ríe con él. Este superior ahora, todo el mundo está hablando, no, que Leo está difícil, que todo el mundo, que aquello. Y yo vine, duré 2 días, creo que tú supiste. Sí, yo sé que en un momento difícil que estaba atravesando el dirigente Franklin Pereira, mejor conocido como Neji, tú estuviste en una parte donde el equipo estaba atravesando una situación bien difícil. No, vino Abraham, habló con nosotros, el dirigente Neji también conversó con nosotros. Entonces las aguas como que volvieron a su cauce. Sí, es como, hablamos el mismo lenguaje, no sé si tú me entiendes. O sea, ya a nivel profesional empezamos juntos, o sea, empezamos eso juntos, ¿me entiendes? Entonces eso ha hecho que la relación sea muy buena. Samuelito Lara, Eduardo Pereira, casi todos esos jugadores del millón, de los Leones también. A mañana lo llamé para la actividad y a mi papá, que aquello, conchole. O sea, una relación muy buena, ¿tú entiendes? O sea, por eso incluso en la actividad se da eso, de que acudan tan fácil. El Mellito, donde quiera me ver, nos abrazamos también, que fue el año también del Mellito. Y, o sea, hicimos muchas conexiones con Jason. Una vez Jason tenía juego en Higüey, que siempre se lo agradezco, que yo estaba en una final en San Cristóbal y no tenía refuerzo. Y él se iba un lunes ahí, güey.
y nosotros, no, un martes, y él tenía juego, y nosotros teníamos juego un domingo, y él el sábado había sido campeón en Santiago Rodríguez. ¿Bajó de Santiago Rodríguez? Y de Santiago Rodríguez, él bajó allá a San Cristóbal a jugarme un juego. Él me dijo, yo bajé por ti. Y siempre se lo voy a agradecer, y él lo sabe. Jugó y lunes o martes se fue para Higüey. O sea, solo fue a jugar ese juego. Y ganamos ese juego, gracias a Dios. Y siempre así, o sea, siempre me he llevado bien con los jugadores porque es mi forma. O sea, nunca me he sentido bien como exigiendo, simplemente siendo un líder autoritario, sino siempre me gusta como que tener esa relación y esas aguas bien templadas con el trabajo. En baloncesto, tú como joven, ¿cuál es tu meta más alta? Bueno, la meta principal es siempre llegar a la NBA. Bueno, tú quisieras llegar a la NBA, pero claro, pero fuera de lo que, de lo, bueno, no es imposible, pero es difícil. Vamos más o menos buscando un balance, una meta, pero que en realidad sea una, porque NBA, hasta para el mejor jugador dominicano, va a ser siempre una utopía, porque NBA. Claro. Para ti. Bueno, yo, para serte sincero, yo no tengo una meta muy, muy como dirigente, en el sentido de que, bueno, me gustaría llegar a la NBA, me gustaría llegar a la NCAA en un lugar más alto, pero esto de del entrenador es algo que no, ¿cómo te explico? Es algo que para mí yo he tomado más como dar, en el sentido de que me siento mejor cuando yo veo un jugador que me habla mensualmente y me dice, oye, me pasó lo otro, ah, ven, vamos a esto, vamos a lo otro. O sea, me siento más de esa manera que decir a Abraham, el campeón de cosas, pero todos los jugadores, no nadie habla. O sea, Abraham. No sé si tú me entiendes. O sea, sí, crear ese lazo personal, porque para mí, o sea, aquí hay personas, tú no estás recordando ahora mismo quién ganó en el 2015, quién ganó en el 2016. O sea, todo el mundo recuerda el ganador de ahora. No sé si tú me entiendes. O sea, nadie habla del pasado. Entonces, es mejor tener esa relación personal. Y para mí, yo siempre he tenido, incluso hablé con mi mamá hace 2 o 3 días, diciéndole, mami, yo estoy loco por encontrar una manera en la cual yo pueda ayudar personas constantemente. O sea, yo siempre he tenido eso como algo mío. Entonces, yo, a través de esto que Dios ha puesto en mí, de ser dirigente, yo espero algún día tener esa facilidad de tener eso. Es para mí lo que sinceramente yo pienso que Dios ha puesto en mí en cuanto a lo que es ser un testimonio vivo. Y David sabe que era siempre lo que yo decía en mi primer año de dirigente. No digo que no quisiera, como te digo, llegar a lo más alto en dirigencia, pero es algo efímero. Es algo efímero que a mí me llenaría como satisfacción de que profesionalmente llegué a lo que más pude. Pero en cuanto a mi vida, yo entiendo que yo tener esa forma o tener las habilidades y los recursos de poder ayudar a los demás. Bien, ayudar. Eso para mí sería el mayor logro que yo pudiera conseguir en baloncesto. Abraham, en el 2016, que creo que fui uno de los primeros en realizarte una entrevista en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, me dijiste, las habilidades las tienen ellos. Yo simplemente le llevo un mensaje y quiero que escuchen la palabra de Dios. Y se ha manifestado en ese aspecto, porque hay jugadores que ha tenido de manera difícil. ¿Cómo tener que adaptar tu vida de cristiano a un deporte que a veces es como, vamos a decir, agresivo, y bajar un poco la intensidad de los muchachos en ese aspecto y tratar de llevarle el mensaje de Dios? Sí, mira, eso es algo muy, muy cuidadoso. A mí en México me tocó un jugador musulmán. O sea, mamá, sí. A veces tú tienes que saber cómo tú rejuegas eso, porque aquí el jugador que más, por así decirlo, bebe, tiene arete y tatuaje, es el jugador que dice primero, vamos a orar. O sea, es algo como una cultura del baloncesto. O sea, vamos a orar antes de cosas. Lo mío es algo que yo intento que trascienda más allá de eso. ¿Tú entiendes? Pero es algo que yo cuido mucho. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué allá, inteligentemente yo dije, ¿quiénes aquí oran? O sea, aquí se ora. O sea, es una costumbre. Y el joven dijo, a mí yo no tengo problemas con eso, pero no me pongan a hacer que aquello, que el otro. Y todos los muchachos empezaron a relajar, que aquello. Y ellos mismos dijeron, sí, vamos a orar.
Pero yo dije ahí, bueno, ya tengo entonces que tener cuidado. O sea, ya una persona que cuando yo venga a motivar, que Dios, que lo otro. Incluso un día que esa persona casi lloraba con un mensaje que yo di en unas finales que tuvimos un bajón. Y esa persona estaba, yo la noté como que muy cosa. Yo dije, quise como que, pero después como que, yo dije, no, la semilla se siembra y Dios hace lo otro. Al final, cada quien busca. O sea, ¿tú lo cómo viste? Exactamente, porque era algo que se vivió. O sea, yo siempre he dicho que en las situaciones difíciles es que Dios se manifiesta. O sea, en las buenas, el rico, que todo le sale bien, nunca está diciendo... Es que en las buenas nadie se recuerda. No es que no necesariamente tú no sabes se que yo es tengo por hacerle esa costumbre... Tú sabes que tengo por costumbre hacerle esa pregunta a ustedes los dirigentes. Cuando ganan de manera holgada o van las cosas como demasiado bien en los torneos. ¿Qué cosas negativas estás visualizando o tú entiendes que están pasando que no se notan por las victorias que o te por, puede pasar una factura el, en cualquier por, juego importante o por el momento bueno que estás pasando? Sí, mira, dependiendo del nivel de los torneos, tú sabes que hay torneos que a veces ni se practican. Hay torneos que a veces por el tema de que hay jugadores que están aquí, que están allí, exacto, y no hay tiempo para practicar. A veces hay lugares de aquí que el refuerzo te llega un día antes. O sea, a mí en La Vega, yo jugaba un viernes, creo que fue, y creo que fue Bimbo Carmona, me llegó ese mismo día en la mañana. O sea, ¿cómo tú le enseñas 5 jugadas a una persona? No, no hay forma. Pero el entrenador en sí, si tiene la facilidad, lo ideal es que aunque tú estés ganando, aunque las cosas te estén saliendo bien, tú, un ejemplo, mires el juego, veas, cónchale, cuando me presionaron, yo flaqueé. Ah, yo le gané el juego porque mis jugadores son más atléticos y son mejores, pero si un equipo con tal nivel me hace eso, puede ser que aquello, cuando me hicieron zona, duré 4 minutos sin anotar y gracias a Dios tenía una ventaja de 20, cuando eso, por ejemplo, uh-huh, en caso de que sea. Es el caso, y disculpa, es el caso de lo que ha sucedido con el Millón cuando se enfrenta al Mauricio Báez. El Mauricio Báez puede estar como un chucho. Y desde que se enfrenta al Millón... Ah, porque le sabe los trucos. Le sabe defender. Bueno, hubo incluso un partido donde Mauricio Báez estaba al frente. Y en el último cuarto entre Tongo y Chicoli, le sacaron un partido de la nevera. Sí, para irse... al partido decisivo contra Huellas del Siglo. Sí, yo creo que ese fue el partido que vine a la práctica, incluso al partido que después se jugaba contra Mauricio. Y creo que fue el único también que perdió Mauricio Báez, creo. O sea, creo que Mauricio creo que perdió 2 esta temporada, si la memoria no me traiciona. Pero en la regular no solo perdieron ese, creo que fue. Abraham. Es un equipazo, en verdad, no hay forma. ¿Qué te vislumbra, Abraham Disla? ¿Qué se vislumbra de un Abraham Disla en el baloncesto local? Bueno, mira, yo estoy ahora mismo, me alejé un poco por esta actividad. Yo siempre he dicho que donde más yo estoy aprendiendo es en el programa de categoría menor. Ahí yo estoy con Maíta, ahí estoy con Víctor Hansen, ahí estoy cuando David viene, estoy ahí con Juan Pablo Bolito, Keco, o sea, un grupo de entrenadores que con tú escucharlo hablar ahí al lado tuyo, o sea, glorias del baloncesto, tú algo aprendes, ¿entiendes? Yo siempre he dicho, cuando no esté en tal lugar, estoy ahí con el proyecto. No he podido estar como quiero por el asunto este. O sea, yo vine para acá directo desde San Cristóbal. Y un ejemplo, soy yo que lo estoy haciendo. El diseño de las cosas de las redes, soy yo que lo estoy haciendo. Que nunca en mi vida yo había hecho un PNG de un jugador, nunca. Y tuve que aprender viendo en YouTube, o sea, todas esas cosas, porque me está hablando mucho tiempo. Fui a Moca a un juego y he querido estar ahí con la gente de José Horacio, que son los amigos míos, para estar allá. Rechacé allá a Moca, en La Vega también, o sea, por estar en esto. Pero donde más yo quisiera estar en ese proyecto. O sea, yo siento que en este país no hay una mejor escuela para mí. Pienso que estar ahí al lado de todos esos dirigentes, con Maíta y todo, con Víctor, con Melvin López, o sea, la cuna de los entrenadores, por así decirlo. Es algo que yo siempre he querido, o sea, tener tiempo para eso. No sé si tú me entiendes, porque me nutro, o sea, siento que aprendo.
O sea, no es lo mismo tú ir a San Cristóbal, dar una práctica con lo que ya tú sabes, que tú dar una práctica con los jóvenes y luego ver a Maíta ahí haciendo esto, y luego ver a Víctor, luego ver a Melvin, y luego creo ver... que estás desde el 2016 con ellos. Sí, inmediatamente acabé el torneo distrital, Maíta me abrió las puertas para estar ahí, y ha sido un cambio increíble. O sea, yo siento que mi escuela es esa. O sea, ahí he aprendido muchísimo. De verdad le agradezco al presidente Rafael Uribe, que siempre me ha tenido las puertas ahí abiertas, también Junior Páez, Jipi. Siempre han estado ahí conmigo, también ahí en México aprendí muchísimo. Espero, muy probable que vuelva. Ahora sería en enero la temporada, enero-mayo, o sea que peligra un poco lo que es el trabajo en la LNB, dependiendo cómo se den las cosas. Pero es lo que quisiera ahora mismo. Estoy trabajando ya para que ya pase el sábado, para que esta actividad, espero en Dios que apoyen y se dé bien, para luego entonces ya incluirme de lleno en lo que es la U15, que es el próximo centro básquet que viene, que es donde estamos trabajando fuertemente. Y eso, pienso, tengo algunos planes ya personales académicos. Estoy siempre buscando ver si encuentro una maestría online, que sé que física no la puedo hacer, lamentablemente. Y estoy en eso, es lo que siempre he querido, como te digo, y siempre ahí ayudando en lo que puedo. Abraham, ¿qué fue más difícil para ti? ¿Perder la final del 2017 o por el mal momento que pasaron los Leones esta temporada? Esta temporada. Yo nunca había tenido esa combinación de impotencia y de tantas cosas y de defraudar, porque yo, por ejemplo, lo primero que yo le dije a Eduardo Nari fue, de verdad, perdóname. O sea, por el sentido, porque Nari a mí me desde México me hablaba, o sea, siempre, tú, y cuando me pasó mi problema de salud allá en México, yo le dije, Nari, estoy difícil, me dijo, no, vamos a resolver, o sea, todo, tú ven, yo te busco un cardiólogo. Yo, o sea, fue una cosa increíble, y cuando yo sentí esa impotencia, o sea, cuando yo me veía con esa, en mi casa a las 4 de la mañana, sabiendo que yo tengo una práctica a las 10, y a las 5 yo así en vela y corazón acelerado, yo decía, o sea, no sé si tú me entiendes, era algo muy difícil, ya que era una combinación de todo. O sea, el equipo... ¿Pero por qué corazón acelerado? ¿Tienes yo problemas? Estaba teniendo problemas de la presión. Estaba teniendo la presión muy alta y me había dado algo que es algo que sale de vez en cuando, que es una cosa que se llama neuronitis vestibular, que eso me provoca vértigo. O sea, el principal síntoma es el vértigo. Y al que le ha dado mareos de ese tipo sabe lo difícil que es eso. Que muchos se preguntaban en los primeros partidos de la temporada regular, que por qué tú no estabas al frente, que qué había pasado contigo. Exactamente. Incluso lo de la presión a mí me salió en México y eso se reguló. Y ese primer partido, o sea, estábamos en el camerino, yo tenía mi pizarra llena, todo, y de repente, ese destello. Le dije yo ahí mismo a Baker, prepárate. Y él estaba relajando, luego vino el doctor, me vio frío, la lengua morada, todo así, dijo, espérate. Y... O sea, incluso al juego siguiente yo fui. O sea, estando así, yo fui al juego siguiente. O sea, que fue en Mauricio Valle. Yo estaba ahí porque no quería. O sea, yo sabía el compromiso. Y fue algo bien difícil. Hablaba con Francina, que es la gerente del equipo, y con Rafa. Y eso era ahí, y con el chat, hablando con Baker, todo. Yo mareado así, leyendo. Y, o sea, los videos, tú lo sabes, David, que yo estando en esa situación te decía, mándame el video, te decía, prepáralo de esta forma, llévaselo que aquello. O sea, fue algo en verdad muy impotente, y yo entiendo la responsabilidad que tenía. Y como te digo, o sea, fue algo en verdad muy difícil para mí aceptar de que ya no podía. O sea, siempre lo primero que le dije a Eduardo fue eso. Y fue para mí mucho más difícil. Esa final del 2017, imagínate, un Robert Glenn nacionalizado en su mejor momento. Víctor Liz, ese refuerzo que tenían, que ya olvidé el nombre. Luego trajeron a Bimbo, que aquí había metido 10 tiros de 3 en toda su carrera. Ese día metió, yo creo que como 4. O sea, fue ese algo... Vino ese único partido. Había... La noche anterior o dos noches anteriores se había convertido en campeón. Exactamente. En Puerto Rico. Con Pirata. Creo que con Quebradillas. Y eso, o sea, los juegos fueron pegados. O sea, el primer juego jugamos sin Padre Miller, yo recuerdo.
Y bueno, fue un juego abierto y de vez en cuando se pegó. El juego siguiente en casa fue pegado, o sea, fue al final en una decisión. Luego el otro juego allá en su casa también íbamos a estar ganando. O sea, fue como que una serie de esa manera en el cual se notaba la diferencia en cuanto en los planteles. Fue dolorosa en el sentido de que uno siempre siente que puede, pero aprendí muchísimo. Ya en este caso, o sea, en ese caso yo sé que lo di todo, pero en este fue en verdad muy penoso. Yo, mi mamá me decía incluso no ponga esos juegos, o sea, en la semi, cuando era contra los Cañeros, yo estaba era así, y le hablaba a Rafa, yo recuerdo, no, que el refuerzo que aquello, y mi mamá me dijo, ya no vea los juegos porque te va a poner peor, y eso era... Ya, y tú no estabas con el equipo, ¿no? No, ya tú no estabas con el equipo. Incluso veo que tu perfil de WhatsApp, tienes la foto donde está el equipo cuando se coronó campeón en el 2000, del circuito. Del circuito 2017. 2017, un partido... no apto para cardíacos, uh-huh. ese partido contra los Titanes. Un toma y daca en ese encuentro. Exactamente. Tú siendo un joven, manejar ese tipo de situaciones, me imagino que debe de ser un poquito difícil para ti, a pesar de que has asumido esto como tu carrera. Así es, pero Dios me ha ayudado, tú has sido testigo de eso y queda mucho, o sea... La carrera es larga, no es cuestión de rapidez, sino de resistencia, como dice. Abraham, yo me río. ¿Qué tanto trabaja la mente durante el día? Por eso se lo digo. Cuando estás en plena temporada, ¿no dibujas con los dedos en el techo de tu casa, en la cama? Bueno, un consejo es tú tener tu tiempo para eso, porque si no, la mente se te come. O sea, el que mucho piensa en algo, llega a un punto en que cuando llega la hora de hacerlo, entonces ya está saturado. Quemado, exactamente. Pero sí, siempre tú te imaginas situaciones. Siempre tú te quedas, cónchale, ojalá pueda pasar esto, ojalá esta jugada que planeé funcione, ojalá esta estrategia de que, por ejemplo, vamos a doblar a fulano para que aquel sea aquel tiro, ojalá siempre salga. Tú te sientes siempre muy bien cuando tú haces una estrategia y tú ves que se ejecuta en tu mente, o sea, claro, dentro de ti. Bueno, o sea, tú sabes que ningún público va a decir, wow, qué buena estrategia. Y no, nadie se va a dar cuenta de eso, pero tú sientes esa satisfacción. O sea, exacto. Es algo muy bonito. Y es un gozo personal. Exactamente. Incluso allá en México me pasó que a veces los jugadores me hacían así cuando salía algo bueno mío, o sea, porque eran jugadores como ya. Que dije, hey, te la, exacto, como te que la muy buscaste, bueno, o sea, sí era. Y es algo bien. Y es algo que cuando tú estás en plena temporada no hay forma, o sea, pero lo ideal es tú siempre saber ese equilibrio, o sea, para que el cerebro no se... ¿Mito o verdad a los dos coaches de que se plantea una jugada solamente para arrancar? Porque las cosas, claro, cambian en, bueno, el depende del deporte, porque en fútbol americano, que es lo que yo dirijo, depende de la formación defensiva del otro equipo. Si la formación defensiva del otro equipo, hay que variar. Ahí, en vivo, uh-huh. ¿Me entiendes? En baloncesto me imagino que lo mismo. Sí, siempre tú mandas jugadas y tú creas variantes. O sea, tú dices, bueno, si este... Exacto. La primera opción es esta, segunda opción es esta, tercera opción es esta. Pero a veces te sale ninguna de las opciones y el jugador tiene que entonces desarrollar sus habilidades. Yo estoy seguro que la final que ganó Cleveland a Golden State, ese punto de Kyrie Irving no fue ninguna jugada. O sea, al final fue talento contra talento. A ver, que el triple que metió Kyrie Irving para ganar. O sea, y el baloncesto es ese, es un deporte muy dinámico. Los jugadores son al final los protagonistas. O sea, el entrenador que se vanagloria por los juegos está muy erróneo en ese sentido. O sea, tu deber es crear un orden, crear una dinámica y motivador estratégica, exactamente, y servir de motivador. Pero no creerte el dueño de la victoria. Buenas noches. Bueno, se cayó la llamada. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, Abraham Disla, comentar 381-1616. Buenas. Mira, dime cómo pasó el tercio de aquí anoche, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Se oye muy... ¿Aló? Sí, buenas. El tercio de Yankee, ¿cómo pasó? Resultados. Sí, por favor. Está bien. ¿Y dónde vive ese?
No sé. ¿Estaba dónde? Mire, a ver, buenas. Buenas, Monty. Sí. Pero por favor, ayúdanos, ponnos unos resultados ahí que estamos apurados. Está bien. Bueno, luego de la entrevista venimos con los resultados. Ahora mismo estamos conversando con Abraham Disla. Estamos conversando. Ayúdeme ahí, Stalin, por favor. Sí, sí, por eso. Por favor. Abraham. Con la pelota no hay forma. No, no, no hay quien compita. Y a partir del sábado mucho menos. No hay forma. ¿Tú sigues el béisbol, Abraham? Soy de Boston, soy de Boston. ¿Estás contento? Estoy contento, en verdad. Estoy contento. Dí que sigue el fútbol americano también. ¿Y aquí? Porque hablemos el mismo idioma. No, en fútbol americano allá en México, óyeme. Ah, la Liga de México es muy buena. Pero el fútbol... Varios equipos se llaman los borregos. En la NFL, o sea, hacían esos playoffs, lo era... No, claro, claro. O sea, nosotros cenábamos, comíamos, y eso era viendo lo que era el fútbol americano. O sea, yo vivía jugando con ellos de que yo sabía, pero al final no sabía nada. Pero aprendí ahí lo que eran las posesiones, todas esas cosas, lo de yarda, los castigos, todo eso que no la gente, el que no sigue el fútbol americano aprende en el Super Bowl. Sí, yo aprendí ahí. Tiene que preguntarle al de al lado. Con las 10 yardas. Se le haría fácil a una gente que sepa establecer jugadas o identificar jugadas en el fútbol americano, tratar de llevar algunas cosas al baloncesto. Yo no te sabría decir porque el mundo de baloncesto no son, a pesar tanto. De que son cosas diferentes, pero son deportes de estrategias. Es que son objetivos diferentes. Sí, o sea, que es la meta final es diferente. O sea, llegar a anotar un punto no quiere decir pasar de algún lugar. Te digo por el tema de los bloqueos. En el fútbol americano, tú mandas a alguien a maltratarse físicamente para que el otro compañero logre el objetivo. Es una guerra, es ajedrez. Bueno, cuando tú pones a bloquear a un compañero, de una manera u otra lo estás poniendo a maltratar. Sí, pero que aquí se bloquea dándole un golpe a otro. ¿Tú me entiendes? Hay menos limitantes físicas. Exacto. ¿Cuál ha sido, Abraham, para ti el jugador que más satisfacción te ha dado dirigir en tu carrera? Bueno, yo diría hay tres. O sea, se pueden mencionar eso. Que para mí es lo mismo. Oye, eso, mira, traería mucho recelo eso, en verdad. Mucho recelo. Pero para mí el primero es Leandro Cabrera. O sea, yo ver a Leandro vivir del baloncesto a mí me llena de satisfacción. Un jugador, bueno, una persona que fue beisbolista en determinado, era lanzador. Porque cuando empezó no daba, es que no tenía fe. Es que tú no te imaginas. Porque eso pasa a veces. Yo no tengo fe y al final, pero mira. No, es que tú no te imaginas lo difícil que fue para mí, Leo, al principio. O sea, yo veía a Leo y yo decía, Leo, pero corre, Leo, pero aquello. Y yo veía un tipo que cuando corría y con ese peso de cancha a cancha y se la donqueaba a cualquiera, yo me quedaba, pero... Pero después me pasaba 3 días que veía a una persona que nada más cambió. Y yo, pero hermano, o sea, ¿qué tú estás haciendo? Ese no fue el que donqueó hace 3 días. Exactamente, o sea, ¿qué? Y yo lo sacaba, mira, salte. Hubo una práctica que Alvin Abreu, recuerdo como ahora fue, y le dijo, no te vayas. Y fue Alvin mismo y me dijo, perdónalo, Abraham, perdónalo. Eso, me imagino que eso fue en el 2016. Sí, eso fue, a partir de ahí, no, Leo y yo, después de eso. Después hubo una práctica que yo le dije, Leo, también salte. Y One después fue y habló con One, dígale que ven. Y yo le decía a One que no, o sea, en la misma práctica, no va a entrar a practicar. Y al otro día después fue, pidió perdón al equipo y luego pasó otra cosa. Y después de esas tres cosas, fue que Leo fue el Leandro Cabrera del barrio, el Leandro Cabrera contra Mauricio Báez aquella vez. Y el Leandro Cabrera que tuvo hasta récord de rebote en ese torneo, o sea... Yo tener esa amistad con él y ver o que... O sea, entonces se puede decir que tú puliste a Leandro Cabrera. Le di su bueno cocotazo, por así decirlo. Lo que pasa es, a veces, tú moldeas a un jugador no en su condición física, sino en su temperamento, en su carácter. A veces el físico y el talento está ahí, pero no lo pones de manifiesto. Tú tienes que aprender a exprimir ese limón para que suelte. ¿Cuáles son los otros dos? Bueno, el otro que para mí, yo no tuve nada que ver, que para mí él tiene, o sea, todos sus méritos. Hay personas que sí me lo acreditan, pero yo no, yo lo digo a la luz pública. José Alberto Corporán ha sido siempre José Alberto Corporán. Es que la gente visualiza y relaciona siempre a Tongo con Abraham Disla.
Es que donde prácticamente, donde va Abraham, de una manera u otra, queriendo o no queriendo, llega Tongo. Lo que pasa es que los dos torneos principales hemos chocado. Pero después, por ejemplo, en San Cristóbal, Tongo a mí mismo se me pega y me da una patada, yo dirigiendo, o sea, somos contrarios. Un ejemplo, en La Vega y lugares así, yo no he tenido oportunidad de estar con él. O sea, eso ha sido siempre Liga Nacional y el distrito, que son los principales y por eso la gente... Que mira, que después de ganar el premio Armador del Año en el 2016, ese mismo año en la Liga, se convirtió en el mejor sexto hombre de la Liga. Exactamente. Y muchos de ahí comenzaron a decir, ese muchacho tiene condiciones para estar en la selección. Y todos atribuían esa responsabilidad a Abraham Disla. ¿Por qué? Porque Abraham, tu esquema de juego es un esquema de juego defensivo, que es lo que muestra regularmente Tongo cuando entra a cancha. Exactamente, sí. Mira, lo de Tongo y yo, Tongo siempre y yo éramos, o sea, Tongo recuerdo cuando yo jugué superior, me dio el tapón más grande, que él no se acuerda, pero el tapón más grande que a mí me habían dado en mi vida, Tongo, porque Tongo te va a poner una cocina y te la pone como un bebé en el piso, o sea, no te brinca un CD, pero a la hora de un tapón, ese tipo no sé de dónde saca ese salto, o sea, tú te le vas adelante con Tongo y pónsela bien que te la tapa, eso es seguro. Y Tongo me dio ese tapón. Y siempre hemos hablado y relajando. Siempre yo visito mucho el sector donde él vive. ¿Te dolió ese tapón, eh? Nunca, pero él no se acuerda. Es que es lo bueno. Para no echármelo en cara. Entonces, siempre así habíamos simplemente hablado. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a ser entrenador, yo empecé siendo entrenador preparador. O sea, de habilidades. Y yo empecé, le di sus practiquitas. Luego se me dio la oportunidad del millón. Tongo ese año iba a jugar con Huellas del Siglo, un juego. Huellas cometió el error de anunciar el refuerzo que iba para el otro juego, antes de ese primer juego. Entonces, una persona que es muy relacionada entre Tongo y yo, que es como el que lo apadrina siempre, me dice, Abraham, de verdad dime si él va a poder ir para el millón, si el otro, porque en Huellas, que aquello, y pasó aquello y lo otro. Yo le decía, mira, de verdad, si es un juego, no vale la pena, o sea, no le va a ayudar en nada. Vamos a ver qué pasa. Llegó el primer partido de nosotros, donde dos extranjeros, entre los dos metieron 3 puntos. Le dije yo a One, vamos a arriesgarnos, vamos a traer a la gente del patio, que ya dos americanos. Sí, ustedes siempre han apostado a los refuerzos del patio. ¿Sí? Exactamente, pero ese año traímos 2 americanos al principio. Y le digo yo a One, vamos a traer a Tongo, que Alvin es un 2, porque estábamos poniendo a Alvin Abreu de 1. Alvin es un 2, vamos a traer a Tongo. Tongo que aquello, que el otro, y él viene por tanto, que ese es lo que más le gusta. Estuvieron ese año a Tongo y a Crisóstomo. Ya, exactamente. Luego, yo pensando en Tongo, que había jugado con Lele, o sea, Crisóstomo, allá en San Cristóbal, yo dije, un 3 del patio. Pensé en Giancarlo, o sea, Giancarlo de una vez ya estaba en el Barrios. Y le dije... No recuerdo con quién fue que hablé. Y le dije, óyeme, dame el número de Lele. Y yo mismo lo llamé. Y lo cogió fue una mujer de él. Para que todo vea. Y la mujer, no, que aquello, que negociando. Y le dije, Yone, venga. Yo nunca había tenido experiencia con eso. Lele llegó el mismo día del juego contra San Lázaro. Tongo sí había practicado el día antes. Y un juego que perdimos de San Lázaro. Pero yo me sorprendí la fluidez. O sea... Sin ese Manuel partido, Guzmán. Ese partido fue en Mauricio Báez porque... Ajá, perdón, fue con Manuel Guzmán ese partido. Ese fue el último de Manuel Guzmán, que fue sí, nuestro segundo juego. Él jugó 2 partidos y después de ahí tuvo que partir a Puerto Rico. A Venezuela. Perdón. Exactamente. Entonces ya a partir de ahí, que fue el juego contra el Barrios, que ese juego ya ahí como que fue algo todo diferente. Mi mamá nunca había ido a un juego... De eso, o sea, en esos dos primeros juegos. Mandaba, ese es mi hijo, ¿eh? Ella nunca había ido a esos dos primeros juegos, ella, y ese día a ella se le ocurrió ir. Y yo le digo, mami, es contra el Barrio, mami, son los campeones, no, que aquello me va a dar vergüenza. Y nada. Fue en el palacio, exactamente. Un domingo en la tarde. Te le pasa como a exactamente. Mí. Y todo ahí se unió, toda la buena vibra, que yo pienso que fue la que hizo que el millón tuviera lo que tuvo. Toda esa buena vibra pasó de ahí con Manuel.
Él yéndose era hablando también, mandándole todo. El primero que me felicitó fue él. O sea, fue una cosa muy bonita, en verdad. Yo recuerdo. Y todo a partir yo de recuerdo eso. El partido que ustedes le ganaron a Mauricio Báez en tiempo extra. ¿Fue en tiempo? Sí, fue en tiempo extra. Uh-huh. Allí en Mauricio Báez. ¿Qué decía Abraham Disla en la entrevista post juego? Yo tenía dolor de estómago, yo tenía un examen, yo tenía que preparar este juego. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Y finalmente obtuvo esa victoria frente al Mauricio Báez, que fue justamente el partido que para quitarle el invicto. Entonces, frente a su fanaticada, frente a su fanaticada. Y no, nos aprovechamos ahí que no tenían a Juan Miguel ese día. Juan Miguel que estaba... aprovechamos de eso. Tenía un problema en la mano. En la mano, venía de... Sí. Pero volviendo al tema de lo que es lo que te decía de Tongo, él siempre ha tenido eso natural. O sea, tú ves el juego de Tongo y tú no lo ves a él como que... No sé si tú me entiendes. Y aún así es efectivo, o sea, hace las cosas. Y eso siempre ha sido de él. O sea, yo nunca me... Aunque la gente lo diga, yo estoy 100% seguro que eso ha sido... Eso ha sido siempre de él. Abraham, yo te voy a hacer una pregunta media capicúa. ¿Tú entiendes que Gerardo debe de estar en la selección dominicana de mayores? Yo pienso que sí. Yo pienso que él tiene para estar en la selección de mayores. Pienso que tiene para aportar a todos los niveles posibles de este país. Pero... como te dijo, eso se resolvió. Creo que fue muy tarde. Sí. Pero se resolvió. O sea, no sé qué cosas personales habían, que creo que tampoco fueron cosas personales. Cada equipo tiene su objetivo, dependiendo la ventana también. Uh-huh. O sea, tú viste una ventana que Juan Guerrero estuvo. Claro. Viste una ventana que no estuvo. Viste una ventana que Gerardo Suero estuvo. Él estuvo en la primera acá en el país. Exactamente. O sea, que eso dice. O sea, un ejemplo, un Juan Guerrero puede estar. Jonathan Araújo en esta ventana contra Chile jugó excelente. O sea, cada jugador. Bueno, Juan, Jonathan que venía de jugar excelente desde los Juegos Centroamericanos. Exactamente. O sea, que son jugadores que yo diría que pueden hacerlo. Y sin duda alguna, todo el mundo sabe la capacidad ofensiva que tiene Gerardo Suero. Y es una persona alta de 6'5, 6'4, que es buen tirador, que es algo que ha faltado en los últimos partidos. O sea, un buen tiro del perímetro y de larga distancia. O sea, que pienso que sí puede estar. Y creo que si se hizo ese junte con él era porque también ellos entendían que sí. ¿A qué nombre entiendes tú que hay que prestarle atención en los próximos años del baloncesto dominicano? Bueno. Un jugador así que uno quizás no escuche mucho el nombre de... Un gallito tapado. Bueno, para mí un jugador que... lo digo a la luz clara, yo quisiera en el millón, se llama Elkin Ramos. Es difícil que los Prados lo suelten, ¿eh? Te digo, tú me dijiste un jugador que yo creo que va a dar aguas. Para mí Elkin Ramos es un jugador que hace muchas cosas en la cancha, es un jugador que es disciplinado. ¿Usted sabe quién lo dirige en el superior, verdad? Yo estoy claro de todo eso. ¿Y usted sabe quién lo dirige en los Soles? Estoy claro de todo eso. Te estoy diciendo, me preguntaste qué jugador puede ser sorpresa. O sea, yo pienso que Elkin Ramos tiene un techo que todavía no ha alcanzado, que puede desarrollar más habilidades y es un hombre. Incluso estábamos en los jardines, Gerardo y yo, viéndolo jugar y estábamos hablando eso, de que ese muchacho es un hombre. O sea, ese muchacho no, a pesar de su edad, que creo que no llega a 21 años, o sea, se faja con cualquiera. Un jugador que ya ha metido pelota en el distrito, ha metido pelota en la LNB. Y para mí, él puede llegar muy lejos. Al igual también que el Chino de la Rosa de San Cristóbal. El Chino es un jugador... Que el Chino, me dicen que el Chino es un súper veterano. El Chino tiene 26, 27 años. Lo que pasa es que el Chino no se le había dado oportunidad de jugar a nivel alto. Pero el Chino, entre el Chino... y el hermano de Tongo, Joelmin Arias, que le dimos la oportunidad de su 25 aquí en el Millón y jugó bien, metió 13 puntos, jugó bien contra Mauricio Báez, que no es, todo el mundo sabe que no es fácil. Y entre ellos dos, ahí en San Cristóbal, todo el refuerzo que ha ido sabe con quién se enfrenta. O sea, son jugadores
que no son, hay muchos, por no decir lo de Hyson, porque creo que cualquier gente estuviera hablando de Hyson, quise decir, no decir Hyson para no hablar más de lo mismo, que yo estoy seguro que en tu mente pasó Hyson Valdez. Pero hay muchos jugadores que se han desarrollado muchísimo. Yo pienso que ahora mismo el baloncesto está en un apogeo amateur muy fuerte. O sea, en cuanto a que es jugadores que no son de ese nivel selección, pero que tú lo pones a jugar con la selección y van a jugar bien. O sea, tú viste a Manito, a Richard Bautista en el distrito y tú te sorprendiste, yo estoy seguro. Así como me sorprendí yo. Cuando a mí me decían... Nadie esperaba eso. Nadie lo esperaba. Y después los minutos que dio de calidad con los Titanes. Exactamente, o sea, una sorpresa. Johansi Minaya, sexto hombre del año, vino de jugar con los Reales el año anterior, normal. O sea, un jugador que juega. A este año ser un jugador de que los equipos contrarios, estoy seguro que se planificaban para defenderlo. ¿Tú sabes qué jugador a mí me ha gustado lo que he visto en los últimos años? Y lo tuvimos aquí. Diego Moquete. Diego Moquete es uno de los jugadores que viene descollando en los últimos años. Es otro. Viene de menos a más. Cada año viene incrementando de manera progresiva. Que para mí era otro que tiene esa característica que te decía de Tongo. Diego es un jugador que condición siempre ha tenido. O sea, habilidades también desde pequeño. Diego que no es titular en el distrital, porque juega con el Mauricio. Exactamente. Si jugara en otro club, exactamente, fuese titular. Exactamente. O sea, como te digo, Diego no tiene nada que envidiarle a ningún armador de este país. O sea, en el sentido físico, altura, tiro, defensa, o sea, dribbling, todo. O sea, visión del juego. Obviamente. Tiene sangre. No, o sea, obviamente tienen que pulir muchas cosas, como todo jugador. O sea, Kelvin Solano, selección nacional, tienen que pulir. O sea, todos los jugadores tienen que pulir algo. Pero indiscutiblemente, tú pones en un lugar a Diego, yo te garantizo que Diego, ese tipo de jugadores te van a jugar en cualquier nivel. O sea, el nivel máximo, tú lo sueltas y te van a jugar. Y tú no vas a decir, ah, la liga está floja. No, él te va a jugar de la misma manera que cualquier otro. Abraham, no sé si Montilla tiene... Siempre José Rodríguez nos habla de las ligas en los barrios y eso. Para ti, ¿cuál es o el torneo barrial que más te ha impresionado? La Soga. Dicen que el hoyo. La Soga. ¿Es el torneo de cancha dura más difícil o a nivel barrial? Para mí, La Soga. ¿Más difícil que...? Es que... Todos los mauricianos son nativos en La Soga. Juan Miguel Suero y Diego Moquete son refuerzos en el hoyo. En La Soga, ellos son nativos. O sea, tú ves ese equipo de La Fiera. Las Fieras, sí. Y tú ves a Mauricio Báez. Y tú ves en el distrito. Que hace unos años, bueno, creo que fue el año pasado, incluyeron a Juan Guerrero. Es lo que te digo, o sea... No te estoy diciendo que son invencibles, ahí es muy diferente, o sea, tú jugar con un sistema de un coach, con jugadas, es muy diferente a tú jugar barrial. No han podido ganar, ese equipo que tú mencionaste, que fue campeón en el baloncesto superior del distrito, y que tiene todas las condiciones, si tú llevas ese mismo núcleo, lo llevas a la LNB, tiene todas las condiciones para dar una sorpresa. Es un equipo LNB, pero es lo que te digo, no te estoy diciendo que son los ganadores de La Soga todos los años. Lo que te digo, que son nativos en ese torneo. No sé si me entiendes. O sea, tú ves después de otro equipo, tú ves a Pancho, tú ves a todos esos tipos, Samuelito. O sea, tú ves un superior del distrito ahí, por así decirlo. O sea, tú dices, ¿quién es el refuerzo? ¿Quién han sido refuerzos ahí? Ahí ha sido refuerzo J.R. Giddens. Ahí ha sido refuerzo John García. Ahí han sido refuerzos... Jugadores que han sido refuerzos en la LNB. Exactamente. Espérate. Entonces, jugadores que han tenido... Aunque usted no lo crea, como ese Giddens que acaba de mencionar a Brandisla, la oportunidad de ser drafteado en la NBA. Exactamente. Independientemente del apogeo. O sea, Hyson Valdez juega ahí, o sea, todos. No le estoy diciendo que el hoyo no tiene, o sea, el hoyo también. No, al contrario. Pero... Estamos cansados de decir que el hoyo y la soga son torneos donde vemos... Los mismos jugadores de la LNB lo vemos accionar ahí en la
Exactamente, o sea, es un en esos torneos que me sorprende cómo lo hacen, incluso los jugadores de La Vega, he visto a Jerry Flores, Mellito, cómo vienen todos esos jugadores de por allá a jugar ahí, o sea, que tú te quedas, o sea, cómo. Pero, como te digo, para mí La Soga, o sea, yo voy a ver un juego de La Soga y yo siento que yo estoy viendo a ver el superior del distrito. Abraham, bien. Ya tenemos que ir al corte comercial. Sería bueno que invites nuevamente a los seguidores del baloncesto y también los seguidores de Pío Deportes a que se den cita el próximo sábado allá al Club Ciro Pérez, a la actividad uno para uno. Claro, que vayan allá los que sean de San Cristóbal y que tenga la facilidad, que sea un fiebrú del baloncesto, que pueda ir para allá, que hay muchas personas de aquí de Santo Domingo que van a ir, y personas de Santiago también, incluso, que con el apoyo de Phoenix Basketball van a mandar dos jugadores que de allá de Santiago. O sea, que es algo que es nacional, por así decirlo. O sea, el Kelvin Peña es de Puerto Plata, el Mellito es de Puerto Plata, Giancarlo Acosta es de San Pedro. De San Pedro. O sea, estamos hablando de que ya sería un evento nacional, los de San Cristóbal, los del distrito, o sea, de Santo Domingo Este, o sea, todo eso de las caobas, Hyson, o sea, es algo bien global a nivel nacional, por así decirlo. Esta es la primera entrega y me imagino que sí, eso, lo seguirás haciendo. Exacto, es lo que quiero. Quiero hacer eso ya anualmente, ya dar 100, obviamente hacerlo más grande, o sea, los calzados que de este año quisiera doblegar el año que viene. Pero que sí, el que sienta de aquí al viernes una ayuda o allá mismo, ya sea con unos calzados usados o con el apoyo simplemente de ir para allá, puede escribirme a mí en las redes sociales de Abraham Disla en Instagram o Mundo Vázquez RD también en Instagram. Pueden escribirme y con gusto yo voy donde me digan a buscar los tenis, ya que he tenido un mes ustedes, en eso. Ya ustedes saben, si ustedes quieren tenis o quieren donar unos tenis para esta actividad, solamente tienen que ponerse en contacto con Abraham Disla Nibar. Abraham, me saluda a los viejos. No, mira, si mi mamá cuando pone, mira tú eso que dice invitado a Abraham Disla, mi mamá me va a echar un boche. ¿Por qué? Hay que decir el Nibar. Ah, bueno. Te vaya, mi mamá no ha llamado, yo creo porque no se lo he dicho, pero hubiera llamado, miren, es Nibar, porque lo hizo en México. Lo hizo allá en México, llamó, habló con la cuidado, persona. Cuidado si es tu mamá. No, cuidado. No sé. Y dijo, le dijo, miren, es Nibar. Y pronúncienlo bien también, porque decían Nibar. Y los mandó a decir, es Nibar. Para un llévatelo, Abraham Disla. Me dicen que se paga muchísimo cuarto en México. Bueno, si tú me ves. ¿Tú el que ¿En, tiene, qué, ¿En qué estado era que tú estabas, en Abraham? Chihuahua. El que tiene pinilla no tiene dinero. Eso es ley de lo del dominicano. Tuve una persona con yaquecito, que tú lo ves con un jacket y camisa y sin una espinilla, bueno, ese tiene dinero. Y una barriguita, pero el que tú ves flaco y con espinilla, es comiendo ya ni queque en la mañana. Olvídate de eso. Vámonos a la pausa y cuando retornemos venimos con más de este su gran bloque Pío Deportes. Gracias, Abraham. Gracias a ustedes. Haz tu jugada de lotería favorita en la banca de mayor prestigio en todo el país. Con horario corrido de 9 de la mañana a 11 de la noche. Juancito Sport, una banca para fans.